¿Se le debe retener INS a los servicios profesionales? Si tú como empleador das como beneficio social a tus trabajadores canasta básica en efectivo, ¿está afecto o no al INS? Aprovecha este espacio para hacer tus preguntas, todas las dudas que tengas alrededor sobre las fiscalizaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Los invito para este viernes 4 de septiembre a las 7 de la noche. Vamos a tener nuevamente al licenciado Ricardo Guerrero, hablando siempre sobre el tema de la fiscalización del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. No faltes, te esperamos.